Igualación consiste en despejar la misma incógnita, la x de las dos ecuaciones, ¿vale? Quedaría x igual a 1 más 3y partido 2 y x igual a 12 menos 2y partido 5. Y ahora igual a las 2x. Y ahora puedo hacer 5 esta aquí multiplicando. Porque puede y el 2 aquí multiplicando. No, es de hacer mínimo con un múltiplo, pero bueno, 10 entre 2, 5, se pone 5 aquí, 10 entre 5, 12, se pone 2 aquí. Entonces, siempre va a ser poner el de abajo en la contraria, siempre y cuando. Bueno, no, es lo mejor hacerlo, porque te ahorras números grandes. Pero como tú vas a lo fácil, te va a equivocar. Y ya lo resuelve, te queda. Igual a 1 y x lo saca de aquí 2. Problema para